Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Espero se encuentren bien, con todos los ánimos, con todos los powers, bendecidos por el de arriba y siempre dándole gracias a él por un día más de vida. El día de ahora, amigos, nos encontramos aquí en el centro de Suchitoto, venimos con la familia a ver cómo está el ambiente aquí. Pues la verdad nos han comentado que sábado y domingo se pone súper alegre, así que vamos a ver qué tal nos va, amigos, en este nuevo video. Y démosle. Bueno, bichos, aquí andamos con mi mamá en el famoso Suchitoto y vamos a iniciar nuestro recorrido mostrándoles el mercadito solidario de Suchitoto. Vamos a empezar aquí primero por donde venden los cactus, las plantas, las tostadas, y vamos a ir poco a poco mostrándoles un poco de aquí, de lo que se vive un sábado y domingo súper activo con mucho comercio, amigos, para que ustedes puedan venir. Así que vamos a iniciar, amigos. Bueno, bichos, hemos llegado aquí donde están las plantas, mire, y para los amantes de los cactus, aquí también tenemos los cactus, miren. Y igual, ¿verdad? Se ponen sábado y domingo aquí, ¿verdad? Fin de semana estamos, sábado y domingo. Vaya, amigos, para que ustedes puedan venir a comprar alguna plantita, miren, hay variedad. Sábado y domingo pueden encontrar aquí a nuestro amigo con precios súper accesibles, amigos. Miren, y variedad. Miren qué bonitas estas rosas. Súper bonitas, amigos. Tenemos especias desde $1 en adelante. Apio, cilantro, guías del oropo, eneldo, tomillo, flores, ecoleo, cambray. Todo eso vale $1. Todo $1. Los cactus a $1.50 y $1.75. Y por acá, rosas de $2.50 en adelante. Isora, claveles, etcétera, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Así que están invitados, amigos, para que ustedes puedan venir acá a colaborar con nuestro amigo y se lleven una bonita planta para su casa, amigos. Bueno, amigos, otro de los puestos, además de los cactus y de las plantas que están allá, están estos acá de verduras. Miren, que me llamó mucho la atención. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar acerca de sus productos? Sí, mucho gusto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Vilma Corea. De la Concertación de Mujeres de Suchitoto. Estamos en este espacio, Mercadito Solidario, con el fin de llevarles a nuestros turistas y a nuestra población productos orgánicos, elaborados por los grupos de mujeres en las comunidades, lo cual es nuestro reto para el apoyo de nuestra salud y contribuir también al medio ambiente. Sábado y domingo usted se coloca aquí, ¿verdad? Aquí mismo, en el mismo puesto. Todos los días, todos los fines de semana, desde 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, amigos, si ustedes quieren venir a colaborar con nuestra amiga, ustedes pueden venir aquí los fines de semana y pueden encontrar variedad de frutas, miren, fresquitas e igual verduras, amigos. Así que están invitados para que ustedes puedan venir, amigos, sábado y domingo, y van a encontrar mucha variedad de frutas y verduras, amigos, con nuestra amiga acá presente. Muchas gracias. Así que le hacemos la atenta invitación, amigos. Bueno, amigos, ya pudieron escuchar el emprendimiento de nuestra amiga para que ustedes puedan venir a colaborar con ella. Vende frutas y verduras. Además, aquí hay otro tipo de comercios que ya les voy a mostrar poco a poco para que ustedes conozcan más de aquí de Suchitoto y de su comercio el día sábado y domingo, amigos. Bueno, amigos, miren, aquí me llamó la atención este puesto porque pues me gustan las pulseras, y miren, todo esto me comenta nuestra amiga que es hecho por ella. Y la otra ventaja es que si no te gusta lo que hay acá, pues ella te hace el diseño al instante, y los precios andan desde $1 hasta $6, ahí depende. Y hay combos también para que ustedes puedan llevar de 2, de 3, de 4, ahí las que ustedes quieran. Pero la ventaja es que si no te gusta ninguna de las que hay acá, amigos, ella misma te puede elaborar la pulserita aquí. Así que ustedes pueden encontrar su propia pulsera aquí, amigos, o venirla a diseñar como ustedes quieran. Así que están invitados, amigos,
aquí para que puedan venir sábado y domingo. Van a encontrar aquí nuestra amiga que elabora estas bonitas pulseritas, amigos. Bueno, amigos, aquí tenemos otro puesto, miren. Lo que me gusta de acá es que hay como jabones, amigos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede ofrecer acá en este puesto? Bueno, acá pues tenemos lo que son los jabones. Como puede ver, la variedad de jabones con extractos naturales, ¿verdad? Y también lo que son los champús, todo con extracto natural. Lo que son aceite de coco 100% natural, sin químicos, sin preservantes y aceites mezclados, ¿verdad? Todo con extracto natural. También le tenemos lo que son las velitas aromáticas. Qué bueno. Miren, amigos, algo que me gusta de acá es que todo es hecho en casa, ¿verdad? O sea, imagínense, todo esto es artesanal para que ustedes pues vengan a colaborar con nuestras manos salvadoreñas y no compren un producto extranjero, sino que vengan a colaborar aquí, amigos, con nuestra amiga. Ustedes se ponen sábado y domingo acá, ¿verdad? Todos los sábados y domingo estamos con Mercaditos Solidarios, ¿verdad? Estamos acá en parte de la Plaza de Tecnicolio. Estamos esperándolo, tenemos variedad de productos. Estamos aquí desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Muchas gracias por la información. Hacemos una atenta invitación a usted, amigo, que está viendo este video, para que se venga un sábado o un domingo a disfrutar. Mire cómo está el ambiente acá en la Plaza Central de Suchitoto, amigos. Y pues venga a colaborar con nuestra gente, amigo. Mire todo el producto que hay acá. De los jabones, champú, aceites y igual velitas, amigos. Así que está súper bueno para que usted pueda venir y disfrutar de este ambiente, amigos. Miren, amigos, también tenemos un vino acá. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué nos puede comentar del producto que usted nos ofrece acá? Yo ofrezco al público un vino de Roce Jamaica producido propiamente por mí. Por mi familia, y que producimos la rosa de Jamaica y hacemos el proceso para traducirlo en el mejor vino de Suchitoto y de Centroamérica, trayendo las propiedades preventivas que ayuda mucho a los riñones, ayuda mucho a la, el color rojo de la rosa de Jamaica, produce mucha hemoglobina, y le ayuda al calcio. Le ayuda la vitamina C por su ácido intenso, y del cual también surge el famoso vino Suchitutut, que es una producción ya con más de 20 años ubicada en la ciudad de Suchitoto. Y este vino ha llegado a todos los rincones del país, y además ha salido fuera del país a los Estados Unidos y a Canadá. Y ya ha producido a lo largo de muchos años. Y la verdad está súper bueno, miren, amigos. Un vino 100% artesanal. Miren, aquí está todas las instrucciones, lo que posee. Y igual aquí está el número, miren, para que ustedes puedan contactar por si ustedes quieren encargar de este vino, amigos. Es el 7442-6067, amigos. O pueden venir aquí sábado y domingo y pueden encontrar a nuestro amigo acá y comprarle la rosa de Jamaica o el vino de Jamaica, amigos, que está súper bueno, súper recomendado, un precio súper accesible, amigos. Así que están invitados. Degustación al público. Cabal, bueno, bichos, todos los sábados y domingos. Aquí me han dado la degustación de este vino. Mire, pero y si manejo, no hay problema. No hay problema. Así que vamos a probarlo, amigos, y les vamos a dar el ok. Ey, está súper bueno, en serio, amigos, un buen sabor, un buen toque, se siente el toque que usted le ha dado, ¿verdad? 13 grados de alcohol natural a través de la fermentación. Acá tenemos 13 grados, es lo que producimos, y nosotros lo llevamos como 13 grados de sabor. 13 sí, grados de la verdad está, para la verdad sí está bueno, amigos, está súper bueno, recomendado este vinito. Por si usted pues le gusta antes de dormirse ir tomarse una copita, este vino está súper recomendado, amigos.
Bueno amigos, en este puesto podemos encontrar lo que es variedad, mire, de cosas elaboradas con barro, amigos. Miren qué bonito. Miren esta olla. Y la verdad también hay alcancías, amigos. Todo 100% elaborado con barro. Un producto 100% artesanal hecho aquí en Suchitoto, amigos. El precio varía desde $1 hasta los $12. Para que usted pueda venir a colaborar. Y si usted quiere una ollita de barro, pues aquí la puede encontrar, amigos. Así que, invitados. Bueno, amigos, otro de los puestos que me llamó la atención acá, pues es este producto de café 100% salvadoreño hecho acá en Suchitoto. Miren, la verdad, cuando pasé hacia allá estaba súper lleno, amigos. Ahora ya está un poco más vacío. Y la verdad, eso quiere decir que es producto 100% de calidad. Así que vamos a ver qué nos cuentan por acá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? ¿Estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué nos puede contar acerca de su producto? Bueno, contarte que somos un bicicafé literario. Nuestro nombre es el Unei, que en lengua quechua significa regalo. Nuestro producto principal es el café cultivado aquí en Suchitoto, 100% local, es un café Borbón cultivado en el cerro de Huazapa. Wow, 100% salvadoreño, nada que exportado, ¿verdad? Nada, nada, nada. ¿Y más o menos qué bebidas es las que ofrece usted acá? Fíjate que dentro de las bebidas, los cafés calientes, expreso, americano, capuchino, mocachino, cortadito. Esos son más o menos algunos. El salvadoreño, que es con un toque de chaparro de café, hecho bueno también por nosotros. El mexicano, un café caliente con tequila, por wow, si querés algo más fuertecito. Y los helados, que son los frozen de café, llamados frappé, con chocolate, caramelo, galleta Orion, té chai y el piña colada. Wow, amigos, está súper bueno para que ustedes pues vengan a probar acá el café que elaboran acá mismo, pues. Y miren, acá está el menú para que ustedes puedan ver más o menos los precios, pues, que están sumamente accesibles, amigos. Y la ventaja de esto es que colaboramos con nuestra gente, amigos, así que usted puede venir todos los sábados o todos los domingos si usted gusta, y puede venir a colaborar aquí con nuestro amigo tomándose un rico café con chaparro, amigos. Bueno amigos, yo que la verdad me gusta comer mucho, pues me llamó la atención este puesto, ya que yo soy un amante de los lácteos. Y miren, aquí encontramos variedad de queso, como pueden ver acá, y acá está nuestro amigo. ¿Qué nos puede comentar acerca del producto que usted nos ofrece acá? Hola, muy buenas tardes, por aquí Jessica de Ríguez, la saluda. Por aquí hoy tenemos los deliciosos lácteos que son producidos aquí por el Suchitoto. Tenemos lulo blando, terrón con yolito, le tengo capita con oroco, requesón con oroco y sin oroco, la cremita pura, y al mismo tiempo, con el fin de que les gusten mis productos, servimos también la sushi tortilla, que es una tortilla con oroco, servida con un trozo de cuajada, cremita y saborita curtida. Así que los invitamos a que vengan a visitarnos. Sábado y domingo nos encuentran en la Plaza Central de Suchitoto. Tenemos que atenderlos. Bueno amigos, ya escucharon, para que ustedes puedan venir a comprar aquí este rico queso, amigos, la crema, igual el requesón, miren, con loroco y sin loroco, y además las ricas tortillas, amigos, a 1.25, ¿verdad? La orden. 1.25, amigos, dos tortillas con el trozo de cuajadita, cremita y cebollita curtida, súper rico. Sí, amigos, así que están totalmente invitados. Miren, los clientes están súper, súper satisfechos.
por la tortilla de acá, amigos, así que están súper invitados, amigos, para que vengan. Miren, sábado y domingo pueden encontrar aquí a nuestra amiga. Bueno, amigos, la verdad está súper bueno acá el ambiente y me dieron ganas de comprar un chocobanano. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué producto nos puede ofrecer acá? Chocobananos con diferentes toppings, también le tenemos pinchos de fresa, kiwi con fresa, de uva, piña en mixto, que le lleva sandía, piña y uvas, le tenemos también solo de piña y con diferentes toppings. Los toppings es el mixto, le tenemos galleta Oreo, bixi de azúcar, coco, maní, Crispy y Dixie de ajonjolí. Me da uno, me prepara uno. Bueno, perfecto. Bueno, amigos, voy a comerme un rico chocobanano. Ya escucharon, pues, la variedad de ingredientes para que ustedes puedan venir y probar estos ricos chocobananos. Miren, hay con Pixie, con Oreo, con Crispy. El mío me regala con Pixie, por favor. Perfecto. ¿De azúcar o de ajonjolí? De azúcar. Oh, amigos, vamos a ver. ¿Cuánto es el precio que anda? $1, amigos. Miren, un rico chocobanano. Así que, miren, qué rico se ve el Pixie. Sábado y domingo la podemos encontrar acá, ¿verdad? Así es. Bueno, amigos, están totalmente invitados para que ustedes puedan venir a colaborar con nuestra amiga, comprar un rico chocobanano. Sábado y domingo la pueden encontrar aquí, amigos. Está súper, súper recomendado. Miren, amigos, me acabo de comprar el súper chocobanano porque, miren, la verdad, sí, está enorme. Y está súper, súper colorido. Miren, por todo el crispy que tiene. Vamos a darle la prueba, vamos a darle la degustación, a ver qué tal está y qué nota le ponemos a este chocobanano, amigos. Así que démosle. La verdad está súper bueno, amigos. Por $1, miren, ustedes pueden venir a colaborar con nuestra gente y comprar este rico chocobanano. Está súper, súper bueno, miren. Bastante chocolate y bastante crispy, amigos. Recomendado. Bueno, bichos, la verdad estuvo súper bueno venir acá a Suchitoto este día. La verdad vine de imprevisto. Y pues la verdad está muy comercial, hay muchas ventas para que ustedes puedan venir a colaborar con nuestra gente. Miren la iglesia, qué bonita está, cambia de color, está súper bonito. Ya a partir de las 6 de la tarde ya comienzan pues a encender las lámparas y ya cambia de color. La verdad está súper bonito, amigos. Si ustedes no sabían de Suchitoto, que tiene un gran comercio, pues ahora lo saben, amigos. Están sumamente invitados para que puedan venir aquí a colaborar con nuestra gente, amigos. Y pues hice algunas tomas, algunas entrevistas de algunos puestos que hay acá. La verdad no logré todos porque el video se me iba a extender mucho tiempo, amigos. Así que grabé más que todos los que están en la parte principal, amigos. Espero que les haya gustado. La verdad es bueno promover el comercio de nuestra gente, todo lo que es elaborado aquí, los 100% salvadoreños, amigos. Así que espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, amigos, si no están suscritos y lo acabas de ver el video. Dale al botoncito rojo y apóyame, amigos. Dale like también al video apoyándome para seguir adelante, amigos, con este hobby, amigos. Así que espero les haya gustado. Bendiciones y a darle, amigos.